pueblo digno. Estamos dispuestos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. El punto de partida, camaradas, compatriotas, ustedes todos, de esta ciudad comunal es crear las condiciones físicas y materiales para que ustedes puedan vivir con dignidad, para tener sus aguas servidas, su agua potable, sus vías de comunicación, sus casas, ¿verdad? Para tener su escuela para los niños, su aldea universitaria, su fábrica, para sembrar y producir alimentos, todo. Y todo eso es posible. ¿Quién nos enseñó que todo eso es posible? Nuestro padre, nuestro padre, nuestro padre, Hugo Chávez.